todos ahí listos? ¡Hey! Hola a todos, bienvenidos. Este va a ser su entrenamiento para el día de hoy. Espero estemos dispuestos para mejorar el día. Chicos, sé que son tiempos difíciles. Sé que las cosas no están a nuestro favor. Pero algo sí tenemos que tener en cuenta. Dios nos ha bendecido hoy para organizar este entrenamiento. Tenemos por este lado a mis amigos los de Instagram y por este lado tengo a mis amigos los de Facebook. ¿Listo? Entonces, todos muy dispuestos. Dándole gracias a Dios por un día más, por este día que nos da para hacer ejercicio en casa y por sobre todo para juntar esa familia Bodytech que siempre permanece entre todas las casas, entre todas las personas. Quiero también agradecerle a todas las personas que hicieron posible para que este en vivo se diera, a don Nicolás Loaiza y a toda su compañía. Estamos ya dispuestos, voy a explicarles acerca de qué se trata el entrenamiento. Es un entrenamiento exigente, es un entrenamiento a base de circuito o transferencia, como lo quieran escoger. Es un entrenamiento en donde deben tener en cuenta ciertos elementos. Vamos a tener a la mano, les saco de cámara un momentico para mostrarles. Esto es un elemento muy básico, lo vamos a reemplazar por una banda o una bufanda. Consiguen todos inmediatamente las bufandas. Quien tiene en casa este elemento, está bien, pero si no lo tienes, puedes usar una bufanda. Una bufanda. ¿Listo? Siguiente elemento. Vas a correr y vas a traer un palito de escoba. Un palito de escoba, como cualquiera. Lo desenroscas y este va a ser nuestro segundo elemento. ¿Listo? Preferiblemente utilicemos un piso que sea liso, de ese que la mamá encera, o que sea en tablilla o que sea en laminado. Es un pisito con una superficie estable. También necesitamos un sofá, puede ser el de la sala, y vamos a también a necesitar una colchoneta. ¿Listo? Si no tienes colchoneta, puedes poner una estera o puedes poner un tapete. ¿Listo? Chicos, quiero que estén más personas conectadas en este momento. Saludos para Perú, Colombia, Chile y todas las personas que nos quieran seguir. Recuerden, nos une el entrenamiento, nos une el ejercicio. Somos una familia, somos todos un equipo. Y aquí estamos, decididos en esta mañana para hacer entrenamiento desde la casa. ¿Listo? Entonces, de mi parte, reciban ustedes un saludo. Mi nombre es Miguel Lozano. Quiero iniciar con ustedes nuestra fase de calentamiento. ¿Estamos todos listos? La fase de calentamiento va a ser 7 minutos. 7 minutos ininterrumpidos. ¿Listo? Entonces ya aquí mi equipo de producción me está coordinando los 7 minutos. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Hey! 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atentos, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bien, posible, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, lazo, lazo. Y los que hacemos lazo 30 segundos, les cuento que el nombre de esta casa, de esta clase, perdón, es una clase de Functional Hit. Vamos, todos en casa deben estar pegaditos. Eso es. Vamos, 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 tiramos la cadera. Cuá, 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 cuá. Adelante, atrás. Bien, nos hacemos atrás y soltamos las piernas. Bien, ya estamos oxigenando. Ya estás sintiendo en este momento de que tu calidad de oxígeno está aumentando. Estás también sintiendo que tu sensación de esfuerzo está aumentando. Tus pulsaciones están aumentando también. Preparados, vamos a skipping. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Vamos 4 minutos exactamente de calentamiento. Vamos al piso. ¡Cuá! Uno. Vuelve arriba. Fácil. ¡Cuá! Vuelve arriba. ¡Cuá! Vuelve arriba. Siempre regula oxígeno. Bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Bien. Vamos arriba. Uno. 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 Va. Cierra las piernas. Vamos a sostener el aire en sentadilla estática. Y levantas. Sentadilla estática. Y levantas. Sentadilla estática. Y levantas. Ahora regálame solamente saltos en punta de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Va, nuevamente, talones. 2 minutos más de calentamiento. Hey, hey, hey. Vamos a cambiarlo. Va, 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 va. Hey, hey. Va. Uno. Ahí nomás. Ahí nomás, cantando. Eso es. No permitas que tu frecuencia cardíaca descienda. Haces una recuperación activa. Recuerda, debes sentir que en ese momento un poco fatigado, puedes hablar, puedes continuar haciendo tu entrenamiento. ¿Listo? Vamos con un poquito de boxing. Cierra derecha. 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 Vamos a hacer izquierda derecha. Y golpe con la rodilla. Con clinch. Hey. Hey. Dos. Hey, tres, hey, cuatro, hey, cinco, hey, seis, hey. Vamos a hacer un jab, la derecha, un cruzado, 30 segundos, jab, derecha y cruzado, rodilla.
diga, hey, oh, hey, hey, wah, 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 hey, wah, 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 hey, wah, 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 hey. ¿Cómo estamos? Bien, debes sentirte fatigado. No estás cansado. Vamos a aprovechar. Tenemos exactamente 1:30 para tomar nuestros elementos y iniciar nuestro primer circuito. Preparados todos. Recuerde, Club Bointec, en alianza con Perú, Colombia y Chile, entregan a ustedes este entrenamiento dirigido en casa para que sean ustedes partícipes y tengan esta opción de entrenar desde su casa, respetando todas las normas que nos impone el gobierno. Estamos acá gracias a todo nuestro equipo de trabajo. Vamos a tomar agüita. Agüita que estaba llegando. Bien, chicos, aprovecho antes de cumplir el tiempo de recuperación para decirles que vamos a hacer 3 sets divididos de la siguiente manera. Vamos a hacer 2 ejercicios, uno de tren superior, uno de inferior y uno de zona media. Vamos a hacer 3 ejercicios, uno de tren superior, uno de tren inferior, una zona media. Todo va a ir en calidad de tiempo. ¿Cómo debe ser tu sensación de esfuerzo? Si tienes una condición física apenas para comenzar a entrenar, es decir, estás llegando recién a los gimnasios, vas a hacer todo lo que yo haga en la mitad. Entonces, si el tiempo es de 25 segundos, vos vas a hacer los 16 o 17 segundos de cada serie sin disminuir tu intensidad a tu capacidad. Los que ya son más avanzaditos tratan de llegar a tiempo. Los que pueden hacerlo mucho mejor en los 25 segundos, lo entregamos todo. Yo sé que son muchos las personas que están entrenando fuerte en los gimnasios y esta es una buena forma de hacer acondicionamiento. El descanso está dividido en pequeños sets o fracciones de 15 segundos. 15 segundos de descanso solamente. Listo, solamente tenemos tiempo de acabar el ejercicio, 15 segundos, recuperarnos y volver al entrenamiento. Vamos a hacer 3 sets completos por cada ejercicio. Preparados todos, ya estamos listos en casa. Déjame la boca. Bien, vamos a empezar. Dijimos que las botellas de agua, facilísimo. Tenemos aquí las botellas de agua. Dijimos que nuestro palo de escoba y nuestra banda. Primer ejercicio, muy fácil. Te vas a ubicar de forma lateral en el sillón. Busca una silla, busca una butaca, busca un sofá y vamos a poner nuestros termos sobre los hombros. Preparados, el tiempo. Mira. Preparados. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, tiempo. Arrancamos. Y nos fuimos. ¡Guau!
Mira. 5. Ya. 3, 2, 1. Tiempo. Aire. Bien. 15 segundos, iniciamos nuestra segunda serie. Alistamos de una de nuestras botellitas. ¿Preparados? Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Se fue. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Tiempo. Bien. Vamos a movimiento de pie. Con el palo de escoba. Así, siempre. 3, 2, 1, espalda recta. 1, sostienes. 1. Bien. Vamos, fuerte arriba. Tus hombros están contraídos. Tus piernas están contraídas. Tiempo. Tomas aire. Fácil. Vamos a movimiento spider. Preparados. 3. 2, 1, codos, punta de pies, y nos vamos. Y que aquel que ha soportado hacer ejercicio sin dejar de respirar o dejar de hacer ejercicio está bien. Preparados, siguiente serie, última. 3, 2, 1 y se fue. Si estás en casa solo, puedes hacer el mismo test. Si estás con alguien, te puede pasar el agua, te puede poner. Preparados para el siguiente ejercicio. En 2 minutos arrancamos, para que tome un buen aire. Vamos alistando nuevamente el sofá, la superficie del piso. Lo vamos a traer por acá, nuestra banda, la colchoneta.
Y los que no tengan el balón, vamos a utilizar un baloncito de fútbol. ¿Listo? Todos esos recursos muy fáciles de conseguir. Todos tienen un balón en casa, todos tienen una banda, que es la bufanda, y todos tienen una colchoneta. Preparados todos. ¿Listos? El primer ejercicio lo vamos a iniciar desde el piso. ¿Listo? Vamos a ubicar la colchoneta de forma lateral al sillón y vamos a acostarnos en la colchoneta dejando los pies sobre el sillón. Vamos a poner los talones y vamos a hacer una elevación de cadera, conservando mi cadera arriba y el balón encima de mi cabeza. El balón va a hacer este recorrido. En todo el ejercicio no vas a dejar caer la cadera. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos. ¡Guau! 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 Fuerte. Sostenés. Ahí. Fuerza en el glúteo. Fuerza en el lumbar. 5. Fuerte. 3, 2, 1. Tiempo. Te levantas rápidamente. ¿Listo? Usas la banda. Bien. La pones. Separas tus piernas. ¿Listo? Tus manos están al frente. Hacemos fuerza de abducción. 2, 1. ¡Hey! Vamos. Fuerte. Eso es. Saludo a todos mis amigos. A todas las personas que me están viendo. Mi familia. Mis alumnos. A todos mis primos. A todos ellos. Un saludo y espero en casa también que esté siguiendo. Vamos. Eso es. Te sostienes. Tiempo. 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Vamos. Volvemos al balón. Con el baloncito. Vamos. A separar las piernas y vamos a tocar el piso y miramos al frente. 3, 2, 1. Es un peso muerto. No tienes un balón de 12 onzas. Tenés un balón de 1000 kilos. 1000 kilos estás alzando con tu glúteo, con isquiotibial, con todo tu tren inferior. Y ajustas, estabilizas con tu zona media. Fuerte ahí. Vamos. Muy bien. 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Lo entendiste? Muy fácil. Vamos nuevamente. Estamos en la primera serie, segunda serie, desde el piso, con el balón, puente. Exígete más. 5, 4, 3, 2, 1 y se fue. ¡Guau! 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 Eso es. 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Bien, nuevamente ponemos nuestra espalda. Separamos las piernas, pero quiero aumentar mi sensación de esfuerzo. Quiero que el ejercicio sea más difícil. Busco algo pesado, un libro, algo que no represente peso. 3, 2, 1. Fuerza de la deducción. Tiempo. Vamos. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Rápidamente suelto la banda. Vamos con igual. Recupero. En 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí está. Vamos. 1, 2, 3. Las piernas están semiflexionadas. 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo.
Bien. Toman aire. Estamos listos para hacer nuestro último set. ¿Preparados? Te debes sentir en tu casa, tus músculos están empezando a sentirse fatigados. No importa. Tienes toda la tranquilidad para hacer tu ejercicio y tu capacidad. ¿Preparados? 3, 2, 1 y nos fuimos. Este ejercicio, si quieres pasar las manos más rápidas, lo puedes hacer. Ahí. Va. Fuerte arriba. Oh. Va. Muy bien. Eso es. Eso es. Eso es. 5. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Eso es. Muy bien. Vamos con la banda. Recuerda que si no tienes un elemento como un balón, puedes poner un libro encima de tus brazos. ¿Listo? Reemplazando la banda por una bufanda, el balón lo puedes reemplazar por un libro de enciclopedia. Si tienes un generador, si tienes todos los libros típicos de las casas, que eran más pequeños, la Biblia también nos sirve. 3, 2, 1, tiempo. Vamos, fuerte. Eso es. Fuerza la deducción. Debes sentir el glúteo. Fuerte. Eso es. Vamos. Fuerte. Quiero que lo hagas más fuerte. La última serie. Vas al 100% y lo entregas todo. Vamos. Guau. Guau. ¿Sí? Oh, muy bien. Dale. ¿Dónde está nuestro balón? Si no tenemos balón, utilizamos un hilo muy pesado. Utilizamos dos botellas de agua. En 3, en 2, en 1, tiempo, vamos, ¡guau! ¡Guau! Fuerte, ¿cuánto pesa esto? 1000 kilos, 1000 kilos, estás pensando que, pesa 1000 kilos, ¡guau! Muy bien, 3, 2, 1, tiempo, bien chicos, estamos conectados con Colombia, Perú y Chile. Gracias a todos por estar acá. Son ustedes mi motivación. Son ustedes todo un equipo, una familia que nos distingue entre todas las familias fitness del mundo. Somos Bodytech. Y para ustedes es entrenamiento en casa. Continuamente vamos a estar haciendo los entrenamientos. Y cada vez van a ser mejores, van a ser más intensos. Vamos a tener clases más variadas. Desde Instagram hasta Facebook. Y todas las redes sociales que podamos convocar. Esto es bueno para todos, chicos. Esto es bueno para todos. Vamos en 30 minutos de entrenamiento. Y en este momento ya estamos pensando en los siguientes 3 ejercicios del siguiente circuito. Vamos a necesitar las botellas de agua. ¿Preparados? Listo, amigo. Bien, chicos. Vamos a alistarnos. Quiero que busques una pared. Busca una pared en este momento y nos vamos a sentar sobre la pared. Este ejercicio se va a llamar sentadilla estática con elevación lateral de hombros. ¿Preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? En 5, en 4, en 3, en 2, en 1 y nos fuimos. ¡Wow! Fuerte. Y lo sientes. Tus piernas tiemblan. Tu hombro también. Es aquí. Fuerte, vamos, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, muy bien, chicos, preparados, vamos a ubicar el balón en la mitad de las piernas, y vamos a hacer un salto con la caída tocando el balón, y cuando salto, muy alto arriba, salto de rana, en 3, en 2, en 1, y me fui, ¡guau! 2, 3, 4, fuerte esas piernas, eso es, va, bien, bien, 3, 2, 1, tiempo, bien, muy fácil, vamos a sentarnos en el sofá y vamos a descansar,
Solo es que empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 y hacemos patadas de rana. ¿Preparados? 3, 2, 1, se fue. Va, fuerte. Vamos rápido. Va, va, shu, va, 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 rápido. Va, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien, 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 bien. Vamos para nuestro segundo set. Segundo set. ¿Cuántas personas hemos conectadas en este momento? 105. ¿Cuántas? 1105. ¿1105? 923. Chicos, estamos llegando casi a las 2000 personas. 2000 personas. Eso es muy importante para la vida fitness en Colombia. Solo es que quería decirles que 5, 4, 3, 2, 1 y se fue. Vamos, estalla ese hombro. Firme esas piernas. Vamos, trabaja las fascias. Eso es. Fuerte. Vamos. Eso es. Tienes que exigirte en el entrenamiento. Esto es real. Esto es real. Estás entrenando. Fuerte. Si en tu casa puedes hacer solamente 5, está bien. Conserva la calidad del tiempo. 1 y tiempo. ¡Buah! Bien. Soltamos las piernas. Estamos solamente utilizando 10 segundos de descanso. ¿Preparados? En 3, en 2, en 1, y fuimos. 1, va, tocas el balón y te sientas. Todos los músculos del cuerpo contraídos. Son ustedes los que están haciendo el ejercicio. Vamos. 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Descansar. Descansar. Juntamos la punta de los pies, las pegamos. Nuestra segunda serie, en 3, en 2, en 1, y nos fuimos. Wah, 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 su, 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 wah, 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 wah. 3, 2, 1, tiempo. Recupérate. Eso es lo que debes hacer. Ya tienes que estar sudando. Tus pulsaciones suben y bajan. Puedes hablar. Puedes hablar mientras que tu mamá te pregunta. ¿Ya fuiste a la tienda? No, mamá, no he ido. Estoy entrenando en este momento. Puedes hablar y puedes ejercitarte. Es la mejor forma de saber si estás bien. Pero estoy hablando mucho. Y tenemos otra serie. En el momento, cojo mis botellas. 3, 2, 1. ¡Y me fui! ¡Guau! 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 ¡Fuerte! ¡Eso es! No hay tiempo. Vamos. Dale. Eso es. Seguirlo ahí. Vamos. Vamos. 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Tomamos las botellas. Estamos ya en la tercera serie. Acomodamos nuestro balón. Preparados. En 4, en 3, en 2, en 1. Y nos fuimos. ¡Va! 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 Va, vamos, eso es, vamos. Todos aquellos que me siguen en casa deben estar hidratándose permanentemente. Vamos, 3, 2, 1, muy fácil, muy fácil. Vamos a descansar, solamente 10 segundos, porque en 4, en 3, en 2, en 1, arrancamos. ¡Wow! Hidrátate. Estás hidratándote en ese momento. Todos estamos en ese momento un poco cansados. No estamos en nuestro 100%. Nos queda aún 12 minutos de entrenamiento y lo vamos a utilizar. Quiero saludar a todos, Colombia, Perú, Chile, a toda nuestra familia Bodytech, a todas las personas de los grupos de edades que nos siguen. El ejercicio es completamente abierto. Lo puedes hacer si tenés 50, 60, 70 años. Son los que marcamos muy bien la intensidad.
Esa es la más hermosa oportunidad en Colombia de unirnos por entrenamiento. Saludos a todos nuestros embajadores Boitec que están en todas partes de Colombia. Saludos también a nuestros patrocinadores, a don Nicolás Loaiza, que ha hecho posible que esta labor se cumpla hoy. Listo, chicos, preparados. Vamos para el cuarto circuito. Vamos a utilizar nuevamente las botellas. Y vamos a hacer unos press de hombro. Preparados. Estamos en tiempo. 5, 4, 3, 2, 1 y se fue. 1, 2, eso es. Abre bien los hombros. Muy bien. Es un bíceps, hombro lateral. Bíceps, hombro lateral. 3 movimientos en 1. Un ejercicio funcional. 3, 2, 1 y tiempo. Bien. Vamos ahora, nuevamente, nuestra labor hoy, reventar esas piernas. Vamos a trabajar con el balón. En 5, en 4, en 3, en 2 y en 1. Un squat. Me devuelvo. El otro. Me devuelvo. Y lo saco alternado. Vamos. Dale. Alternado. Eso es. Vamos. Bien. Vamos. 3, 4, 3, 2, 1. Chicos, recuerda nuestro puente. Lo vamos a utilizar nuevamente, pero esta vez lo vamos a utilizar los pies y las manos. Preparados. 3, 2, 1 y tiempo. Ahora qué vamos a hacer. Hombros. Al frente. Muy bien. 1. Y al frente. Hombro. Y al frente. 5. 3, 2, 1. Y tiempo. Muy fácil, realmente. Muy fácil. Cuando nos cansamos, vamos a hacer la segunda set. El segundo set. Así. Quiero saludar a todos. A todos en Colombia y Chile. Vamos a buscar las botellas. Preparados. Chicos, no es fácil. No es fácil realmente en este entrenamiento. Digamos en 5, en 4, en 3. Y todo lo vamos a hacer más rápido. 1, tiempo. Hey. Eso es. Dale. Bíceps, hombro. Bíceps, hombro. Hombro lateral. Más rápido. Hey, tienes que quemarlo. Fuerte. Vamos. En 4. En 3, en 2, y en 1. Muy bien, eso es. ¿Cuál ejercicio sigue? Vamos con nuestra tijera alterna. Vamos a hacer un pie y el otro. Con su medio pie de lado para que ustedes lo vean. Pero si quieren, lo puedo hacer así también. Preparados. 3, 2, 1. Y se fue. 1. Vamos. Fuerte. 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Vamos con los puentes. Estos puentes muy completos. Toda la contracción de los músculos del cuerpo. Una contracción dinámica y concéntrica en el abdomen. Preparado. 3, 2, 1, tiempo. Bien, eso es. Vamos con nuestro tercer circuito de nuestro cuarto set. Preparados. Vamos con bíceps. 3, 2, 1. Se fue.
poco más rápido. Eso es. Vamos. Dale. La última serie. Vamos. Lo puedes hacer. 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba. Tiempo. No quiere decir que hayamos acabado, porque aún tenemos tiempo para nuestros squats. ¿Preparados? 3, 2, 1, ¡lo fuimos! ¡Wow! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien! 3, 2, 1, tiempo. Perfecto. Muy bien. Último movimiento. Cuarto circuito. Vamos con los puentes. ¿Preparados? 3, 2, 1. Y se fue. Cruza. Va. Hey. Va. 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 Su. Su. 5. 5. 4. 3. 2. 1, tiempo. ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? No lo sentiste. Vamos a trabajar. Después de un minuto para que tomes agüita. Vamos a hacer un circuito más. Yo te partimos ya. Vamos a hacer un circuito más. Espero todos en casa estemos bien. Estemos bien. Hoy, desde aquí, desde mi casa, soy compañera de mi cuñada, de mi esposa, de la esposa de mi cuñada. Ellos son mi equipo de producción. Solo tenemos esto. Lastimosamente. Mentiras, es lo mejor que me ha podido pasar hoy. Listo, ya hidrataron. Preparados. Vamos a coger nuevamente el baloncito. Solo es que ahora vamos a hacer unos jumping jacks con el balón. ¿Listo? Jumping jacks con el balón. Vamos en 5. 4, 3, 2, 1, y lo fuimos. 3, 4, sigo, espalda recta, miras al frente. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, bien, perfecto. Vamos a coger nuevamente las botellas. ¿Qué elemento de trabajo las botellas? Muy buen elemento. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con las botellas? Vamos a hacer un press de hombro. ¡Wow! Los bajo y me voy adelante. ¡Uno! ¿Listo? Preparados. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Me voy! ¡Wow! Y me voy adelante. ¡Muy bien! ¡Va! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! Entrenamiento puro. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a trabajar con nuestro palo de escoba. Desde el piso vamos a hacer abdominales. Se llaman cunas. En gimnasia son un elemento básico para poder desarrollar la fuerza abdominal. Voy a hacerme de lado para que lo puedan ver. Es la posición de una cuna con mi cuerpo. Preparados, sentados. El palo de escoba está firme. 3, 2, 1 y me quedo ahí. Y miro arriba. Y miro arriba. Mi cuerpo está casi extendido. Mis piernas no pesan. La fuerza está bien toda. Puedes sentirlo. Eso es. Solamente está temblando tu cuerpo. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. ¿Lo sentiste? Creo que sí.
Vamos con rápidamente. No voy a dar 15 segundos, voy a dar solamente 7 segundos para que te recuperes. Vamos exactamente en ese tiempo, en 42 minutos de entrenamiento tenemos parado. 30 segundos. 2, 1, y se fue. 4, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien. Vamos a las botellas. Recuerde, hacemos un pull de bíceps. Hacemos una extensión de hombro. Devolvemos el movimiento y nos vamos con las piernas. Se fue. Uno, y me voy. ¡Wow! Muy bien. ¡Va! Dos. ¡Uh! ¡Shu! ¡Bien! Tres. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Dale! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Tiempo! Bien, vamos con las abdominales, las curas. Recuerda que es un ejercicio extraído de un deporte como la gimnasia. Utilizamos un palo de escoba. Si puedes sostenerte ahí 7 minutos, está bien. Si no, 30 segundos como ahora. ¡Nos fuimos! Muy fácil, quédate ahí. Puedes hablar. Puedes cantar, puedes contar los números, estás ahí, nadie baja los pies, nadie baja los pies, todos se quedan ahí, firme ese abdomen, firme, firme, bien. Chicos, estamos prestos para nuestra última serie de nuestro quinto circuito, preparados con su balón, sensación de esfuerzo al máximo, 100%, 3, 2, 1, se fue. Tres, dos, uno, tiempo. Bien, muy bien. Botellas en mano, preparados. Vamos a hacerla ya. Tres, dos, uno, se fue. Uno y me voy adelante. ¡Wow! Bueno, vamos. Sigo adelante. ¡Shu! Vamos. ¡Wow! Tres. Vamos. Todos los músculos del cuerpo contraídos. Nada está suelto. Cinco. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Bien, bien. Chicos, último ejercicio. Nos vamos con las abdominales de gimnasia. Se llaman curas. Preparados. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! Tiempo ahí. Mira arriba. Voy a contar. Voy a cantar. Voy a hablar. Fuerte ahí. Otra vez el abdomen. Punta de los pies, voy hacia la pared. Sostienes, no importa que te muevas, debes sostenerlo. Si sí puedes, vamos, vamos. Sigue, cinco. Te quedas ahí. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien, chicos. Vas a llamar acá. Espero haya sido de su completo agrado. Esta ha sido un entrenamiento. Mientras que hacemos fase de enfriamiento, puede ir y traer su botella de agua, tomar líquido en ese momento. Vamos en este momento a ser agradecidos con Dios porque nos permitió estar acá. Ya logramos convocar en las redes sociales un total de casi... ¿Cuántas personas estamos?
768. 757 en Facebook. Promedio. 1600. Promedio de 2000 personas haciendo entrenamiento físico a esta hora de la mañana en nuestra clase de entrenamiento funcional con un poco de HIIT. ¿Listo? Próximamente haremos un entrenamiento funcional en base a una clase de boxeo. Los espero a todos ahí en estado completamente dinámicos, enérgicos. Nos debemos sentir bien en este momento, todas las pulsaciones están descendiendo. Creo que hemos quemado un total de 500 a 600 calorías ideales para este día. Un entrenamiento en casa, sin ninguna máquina, sin ningún monitor. Deben ser muy agradecidos por haber quemado todas esas calorías. Déjenme saludar a todas las personas que nos están viendo, a aquellos que en su casa hicieron parte de este gran proceso, a nuestro gerente de la compañía, Nicolás Loaiza, a la empresa Bodytech y a todos aquellos que nos vincularon y hicieron posible este proceso. También quiero que todos en casa se den un aplauso. Y para los que me conocen, sabes que terminamos nuestra clase haciendo un ¡Hey!